Vale. Me vale. Un mundo de color. La antigua Grecia era más colorida que tu puta madre. Sí, yo por eso dentro de nada va corto. Porque estoy agotadísimo, macho. A ver, normal. Vale. ¿Qué me estás contando? No, tío. Estamos hartos de los soldados enmascarados. Sea como sea, tienen que irse de Lemnos. Los soldados son guardias del culto y los comanda un general. No te preocupes, no van a durar mucho. Sí, porque vamos a ir a zanjar el asunto, ¿verdad? La gente de la isla merece vengarse de los guardias del culto. Eso es. Atacaremos la fortaleza y la reconquistaremos para el pueblo de Lemnos. ¡Eso es! Deja que vayamos a por las armas, Mistios. Nos vemos en las puertas. Ok. Yo cuando corte de directo me haré bola y haré la dormición.
¿Qué mierda es ese? ¿Y por qué corre así? Vale. Pero mira cómo corre. Mientras estos atacan por abajo. No quiero que me sorprendan aquí. Es mi oportunidad de tomar la fortaleza. Corre. Ese debe de ser el general. ¡Hola, hijo de puta! Escapa, bueno, si me pone escapa, yo tengo. Venga, da. ¡Chao, chao! Pues imagínate yo. Se escapa a la inversa. No debía animar a los aldeanos a que pelearan. Han muerto todos. Bueno, qué pena. Ellos querían luchar, pues han luchado, ¿no? Han luchado por lo suyo. Han muerto, con lo cual se han quedado con nada, pero han luchado por lo suyo, oye. ¿Qué averiguaste? ¿Están bien? ¿Te topaste con los tripulantes que mandé? Aún no han vuelto. ¡Aquí estamos! ¡Te veo! Nos encontraron antes de que llegaran los del culto. Casi nos matan.
mataste al pedirle a la tripulación que los buscara. Si no llegas a hacerlo, habrían muerto. No lo habría hecho. Pero me dijiste que fuera más indulgente con Neleo. Pensé que era mejor ayudarle que seguir tratándole con mano dura. Un placer ayudarte. Bébetelo. Debería ayudarte a mejorar. ¿Y qué hay de todos los demás aldeanos? Que muchos de ellos atacaron conmigo la fortaleza del culto. No sobrevivió nadie. ¡Ah! ¡Cuánta pérdida! Al menos tengo a Neleo y a la portadora del águila. Jeje. Tenemos que ponernos al día. Ya estamos solos, mis tíos. Después de tantas aventuras, seguro que quieres relajarte un rato. ¿Qué? Soy un follador que flipas. ¿Sabes? Me gustaría relajarme. En mis tiempos mozos, se me conocía por mis masajes. No quiero un masaje. Entonces, ¿qué quieres? Primero, quiero que me beses. Luego, quiero que me lleves a algún lugar privado. Por último, quiero que te quites toda la ropa. A tus órdenes. Ha hecho roces ahí, ¿eh? Bueno, ya que estoy, me va a cargar al tío este. Joder, sí, casi lo mato. ¡Hala! Por favor y gracias. Bueno. Que era algo bonito, dice. Todo lo que estaba pidiendo no era algo bonito. Tengo a Neleo, ¿no? Ah, no, tengo ahí Tess. Pero no... Tiene mucho nivel, tío. Tiene mucho nivel, tío. Bueno, pues está bien. Está guay. Pero este es un bizcocho, ya tenemos para la 8. Mañana haremos esta isla de aquí. Esta isla de aquí. Y tiraremos a campaña y demás, ya. No sé si es verdad, por si acaso. Chao, chao.